como nombre. Ajá. Sí, pero eso es en español. Llámate Jesús, y sí tiene nombres, este. Y fueron haikus que escribí estando allá, ¿no? Y visitando el famoso Monte Fuji. En el estanque, la carpa ruge en la cumbre del Monte Fuji. La Asociación México-Japonesa fue fundada el 27 de julio de 1956, pero se inauguró hasta el 30 de enero de 1959. Es un lugar de reunión de los Nikkei y los japoneses, donde se desarrollan actividades que sirven de puente para el entendimiento entre las dos comunidades, la mexicana y la japonesa. Fue concebido y creado para el bien de la comunidad y el fomento de la amistad entre ambos países. Se construyó con $64,000 como reembolso de los bienes de la Embajada de Japón en México, que habían sido congelados en la época de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los proponedores, Sanshiro Matsumoto, le transfirió a la asociación un terreno en la colonia Las Águilas que él poseía en aquel entonces. Sin embargo, los bienes de la embajada, estos $64,000, se asignaron para construir el edificio. No alcanzaba para comprar ni equipo ni muebles. Así que otro de los proponedores, Satoshi Kimura, fue a Japón para hacer una colecta y gracias a la cooperación del Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de Japón, magnates japoneses como Taisu Ishida, el presidente de Toyota, Michizuke Sugi, el fundador de Jetro, y Chube Ito, el fundador de Itochu Corporation, entre otros más, escribieron una carta de recomendación para el apoyo de la Asociación México-Japonesa. Fue así como se consiguió el apoyo de 46 empresas japonesas, logrando construir y acondicionar las instalaciones. Como dato interesante, el restaurante japonés de la Asociación México-Japonesa es el más antiguo de los restaurantes japoneses en la Ciudad de México, donde se puede probar el tradicional sabor de Japón y sus platillos. En cuanto al historial de ayuda, durante los Juegos Olímpicos en México en 1968 se abrió un curso de intérprete del idioma japonés. Desde entonces se desarrolló como una actividad para la difusión del idioma japonés. Cuando ocurrió el gran terremoto en México de 1985, la asociación colectó dinero para los damnificados y dejaron abiertas sus instalaciones para que las víctimas del terremoto pudieran refugiarse. Trabajaron para apoyar a las víctimas de la inundación en Chiapas en 2015 y el gran terremoto en Kumamoto, así como muchas otras catástrofes. Dentro de la Asociación México-Japonesa existe un jardín que se construyó para recibir a los actuales emperadores eméritos. En este jardín se encuentran el árbol conmemorativo de los entonces príncipes y actualmente emperadores eméritos de Japón, como también los cerezos del 90 aniversario de la migración México-Japonesa, los cuales hacen que cambie la vista del jardín por temporada. En un rincón de la asociación tenemos una escuela del idioma japonés para adquirir mejor entendimiento de la cultura y del idioma de Japón. En otro edificio llamado la Casa de la Cultura, se lleva a cabo con frecuencia exposiciones tanto de pintura como de ikebana, dando a los interesados en Japón la oportunidad de conocer su cultura y sus actividades. Las instalaciones también cuentan con alberca, jardín de eventos y el ya mencionado e icónico restaurante japonés.